estábamos trabajando en esta fecha, agosto del 2015, Agitolínea. Agitolínea es el nombre de una megaclínica donde trabajan médicos privados que se parecen a muchos médicos que trabajan en fondos de seguros y otras formas privadas de medicina. Y también algunos médicos que trabajan en el sector público. Es una historia sobre médicos que están molestos porque estamos en una época en que las iniciativas revolucionarias de América Latina están produciendo atención popular en la medicina. Eso significa una disminución en sus consultas y por lo tanto en el billete que cargan en el bolsillo. Significa que los gobiernos populares están instalando servicios de exámenes y evaluaciones especializadas gratuitas o de bajo costo, por lo cual esos mismos médicos que tienen negocios de exámenes costosísimos, complicarototes, como dice el video, el cortometraje musical, son cortometrajes musicales. Estos médicos están molestos porque sus ganancias disminuyen, no solamente por las consultas, sino por los otros negocios paralelos que ellos tienen. Por ejemplo, las empresas para hacer ecosonogramas, los servicios de TAC, tomografía computarizada. Son distintos médicos y médicas que representan los arquetipos médicos decadentes del capitalismo. Y también incluye a algunos médicos que podían ser de izquierda, pero que cargan la soberbia de los médicos que los coloca por y de las médicas que los coloca por encima del pueblo. En Agitolínea aparecen médicos que cuando les caen mal los pacientes les recetan medicamentos que los matan o los vuelven locos. Aparecen médicas que rezan y oran a dioses exclusivos y discriminan a los pacientes que no creen en esos mismos dioses. Que su visión de Dios es una visión mercantilista, del Dios único en el que ellos y ellas creen. Yo no estoy hablando del Dios católico romano, el Dios de Agitolínea es un Dios específico de estos médicos en el que ellos creen. Hay médicos que están estudiando cirugía para hacer billete y van persiguiendo gente para operarla y poder aprender rápidamente, operarla de lo que sea, sacarle el órgano que sea para poder aprender para luego estar en condiciones de sacar mucho dinero. Hay médicos que se han apoderado de la medicina de los pueblos aborígenes y ellos la manejan en exclusiva y pretenden que nadie más acceda a ellos a menos que tengan mucho billete en el bolsillo para pagarle su consulta. Hay médicas que tienen, como ya dije, empresas de exámenes especializados y mandan a sus pacientes siempre a hacerse exámenes allí. Evaluaciones médicas complejas que en lugar de mandarle a hacer el examen que necesita, le mandan a hacer 50 exámenes primero o le dividen un examen en 50 partes para que por cada parte tenga que pagar. Hay médicos que solo tratan pacientes si esos pacientes tienen plata. En fin. Hay muchos más, lo que pasa es que tendría que describir todo el video. Esos médicos en este momento están juntos en la clínica y están organizando una protesta. Y Agitolínea entra justamente, el momento que cuenta Agitolínea es esa protesta, ese momento de protesta que parece que no se va a poder solucionar. Y ojalá en el futuro América Latina y los países del mundo justamente provoquen que eso nunca se pueda solucionar, que ese tipo de médicos y médicas cada vez queden más derrotados y excluidos y que hagan negocio en otras cosas, pero no en la medicina, no a costa de la salud de las personas. El tema médico, el tema de la salud es un tema grande, pero este video se especializa solamente en el problema médico. En otros videos hablaremos de laboratorios, de otras cosas. Eso es más o menos, Miguel, lo que estamos haciendo.